Vale, vamos a llamar a la Gaby, que no sé si está. A lo mejor se le ha caído, no lo sé. Sí está, sí está. ¿Aló, sí? ¿Hola, princesa? ¿Hola? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Sí te estoy viendo! ¿Qué? ¡Sí te estoy viendo! ¿Qué dice? ¿Qué di...? ¡Ay! Pero... ¿por qué? ¿Pero Forest? ¿Princesa? ¿Te quieres venir conmigo? ¿Que te he preparado una cosa? Ah, sí, pero ¿qué haces tan elegante? ¿Qué te pasó? ¿Está bien? Es que me ha ayudado, Steve. ¡El jefe Dominis! A ver, espera, es que no sé. Pero, ¿y dónde tienes el pintalabio, Forest? ¿Qué te pasó? Bueno, aquí está, porque he dicho, jefe, que no estaba bien que yo llevara pintalabios. Ay, pero ¿por qué no? Si te sienta estupendo, ya se te resaltan los ojos, mi cielo. Pues voy a hacer vamos a hacer dos cosas. Vamos a coger mi vinículo. Me voy a maquillar. ¿Así? Y no me voy a escuchar. ¿Así? Bueno, ok, esas venga, vámonos. Espera. Esas son tres cosas, sí. ¿Cómo vas con lo de las matemáticas? ¿Bien? Diputai. ¡Ay, no más! ¡Espera! ¡Guacamole! Espera, me voy a maquillar yo también, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. A ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿De qué color te vas a poner los morritos? Uno, matching sí. Morritos for you and your boyfriend. Te estás haciendo. ¿Qué mierda te estás poniendo en la cara? Este es el nivel, dame un segundito, pues no. Me estoy maquillada, preciosa. Sí, sí, precioso estás. Dame un segundito. Te vas a cagar. Muchas gracias. ¿Qué está poniendo? Hostia, Gaby. Ay, que ¿dónde está? Con ese foco y lo naca que eres, pues, de su espíritu. Sí, ¿verdad? Es que no me da el sol ni a hostia, Michelo. Le tenemos que devolver los 20.000, precio. ¡Por eres! ¡Hostia puta! ¡Y de Kiss! ¿De Kiss? Pores. ¿Qué? ¿Quieres darme un kiss? ¡Mejor te doy mir! A ver, espera. Este no me convenció. Ahora vemos. Quiero ver. A ver. Ay, Dios mío, qué cosa más fea. ¿Cómo has encontrado ese maquillaje tan lindo? ¡El coroetes! Vamos a hacer una apuesta, ¿vale? En este chat. Right now. ¿Vale? Quiero que digáis. Los que pensáis que Forest va a salir triunfante, like los morros. A fucking boss. ¿Vale? De esa cita. O de los verdad, que pensáis que la va a guiñar. Encontrar un color lindo aquí como... complicado de nariz. Él solo sabe hacer. Claim, gracias por los 5 mesecitos con Twitch Prime. Gracias por suscribirte al canal. Y acompañarnos, tío. También. Muchas gracias por ese Prime, guapetón. Por es que no se cambia el color, mi cielo. Ah, mira. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué pasó? Ya me enseñarás a maquillarme la próxima, ¿sí? Sí, sí. Miss Speak, gracias por ese Twitch Prime, 6 merecitos, tío. Ahí cambiando el emblemita, guapetón. Por qué hiciste, ¿qué tal te fue estos días? ¡De puta madre! ¿Así? ¿Qué hiciste? ¡Gané mucho dinero! ¿Y qué? Espérate, dame un segundo. Es que no sé dónde tengo que ir, ¿sabes? ¿Dónde coño era, tío? ¿Qué pasa? El teléfono al que llama está apagado fuera de cobertura. Intente hablar con Forest. ¡Cállate, coño, que no encuentro el sitio! Ahora mismo, su pequeño cono no está cogiendo cobertura. Sé que no se lo de toque ir, coño.
Se me ha acercado un río, pero... Espera, que creo que sea un anonis. Tiene que ser por aquí pero arriba. Pero, ¿por qué? Que en este tiempo, ¿dónde quieres ir, mi cielo? Vamos a meternos en un bar o algo, ¿no? Yo qué sé. Cobertura. Ay, me estoy agobiando. Bueno, mira, vamos a darle caña y ya está. ¡Vamos! ¿Ok? ¡Donde no lleva el mundo! ¡Sí! Pues sí, sí. ¡Uy, qué hago porque tengo una pelota en la mano! ¿Qué cojones? ¡Cookie! ¡Eso es Sargento Cano! ¡De las cosas de la vida! ¿Cómo que Argento, que Sargento Cano? ¿Pero no se llamaba Pitikli? ¡No la veía Sargento Cano! ¿Cómo es sucede? ¿Ah, sí? ¡Ah, qué lindo! Me gusta el nombre. Le viene el pelo, ¿eh? Desde Ucrania. Pero yo Sargento Cano no lo he conocido. Quiero decir, al señor. ¡Pues es un joven exageroso! Pero como todos, ¿no? Sí, sí. Tú también eres un comunista asqueroso, digo yo. ¡Te quiero! ¡Me gustas! ¡Me equivoco de trayectoria! ¿Qué dice? ¡Que no sé a dónde voy, princesa! Pues a donde nos lleve el viento, sí. Que ahora mismo parece que hay mucho. Sí, sí. Tío, sí, sí. No sé ni dónde coño voy. Cano, no sé dónde tengo que ir, bro. Dame un segundo que... ahora vengo, dame un segundo. Yo es que sé que era muy lejos. Y tengo vagos recuerdos de dónde tengo que ir, pero no... O sea, sé... A ver... Sé la ubicación, sé que tengo que pasar por lo de las motos. Sé que tengo que pasar por un este de motos. Que no me acuerdo muy bien dónde estaba. Si no recuerdo mal, podría ser... Tiene que estar por aquí, tío. Yo me acuerdo que pasé por un sitio con motos. Creo que era por aquí. Creo que era por ahí. Creo que era por ahí, porque yo pasé por el local este de las motos, que hay un montón de caravanas. ¿Aló, sí? ¿Qué? Oye, Forest. ¡Dime, preciosa! ¿Qué? Que se te está manchando la camisotita con este tiempo de mierda, Michelo. Pues chupa, mira. ¡La camisa! ¡La camisa! A ver, espera. Sí, sí. Creo que vamos bien, ¿eh? A ver, espera. ¿Qué saco la lengua? Ay, sí, qué rico lino este agüita en tu camiseta. Ay, por Dios. Se me ha puesto. Bueno, espera. Como el cuello catado gitano. Cantando a capira. ¿Es que la camiseta? Se me ha catado la vena. ¿La vena? Por favor, de verdad, ¿eh? Fore, por la favor. ¡La vena de pito! Que ya te he entendido, imbécil. Vale, vale, por si acaso, princesa. Pues, si quieres puedes decirme más sinónimos, que no me ha quedado claro, ¿eh? Mira, cuéntame, estoy aquí... ¿Qué? Como una palmera. Mira, se te ha puesto como vibrazo, como el brazo de un bebé sujetando una pelota, ¿sí? Sí, sí. ¿Así? Así de goda. Pero Forest, de verdad que... Pero... Mira que hay días para ir a sitios. Esto es... Yo no... Es este mundo que no me quiere. Yo, te doy mala suerte, ¿eh? El mundo tampoco te quiere. Ya estamos casi, princesa. ¿Ah, sí? Ok, mira, princeso. ¿Te gusta este amor? Oh. Es horrible.
La verdad es que es bastante tétrico, me encanta. Pues el sitio que vamos es muy bonito. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te gusta a ti? ¿Qué tiene de especial ese sitio? Porque me dijo Polaco que ahí te ¿quién puede... es Polaco? Digo... ¿Quién es Polaco? El jefe de Wisnes. Ah, pero el jefe de Wisnes no es argentino. Sí, sí. ¿Entonces? Pelota, muchas gracias por los gritazos. ¿Y yo qué sé? ¡Mira, este es el sitio! ¡Mira que se hace mucho frío! ¿Por qué se va? ¡Vamos a refugiarnos por ahí, anda! ¡Vacha atrás por mi pico! ¡Por favor, no te caigas, eh! ¡Ay, ay, por mía! ¡Pues... confía en mi destreza como roleplayer! ¡Y como sí, conductor! ¿Cómo qué? ¡Como conductor de videojuegos de la vida! Pero... ¿por eso estás bien? ¿Quieres que te tome la temperatura otra vez? ¡Yo lo he pasado! Y el radio acá hay tres veces. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero en modo fácil o difícil? ¡En modo principiante! ¿En modo principiante? Sí, sí. Eso es una puta mierda, Michelo. Mamá jamás... pero es que mira cómo llueve, tú. Pero es admirable igual, ¿eh? A ver, vamos a buscar un bar. ¿Qué pasó? ¡Vamos a bar! ¡Este motel nos refugiamos! Me estás llevando a un motel, Forrest. ¡No, no! ¡Es para que esta hoja de tita! ¡Jole, jole! ¿Señores? ¡Uy! Oye, qué banana que tiene, ¿no? ¡Esto es cierto! Y encima con el chupinazo de agua se va con el otro nivel. ¡Ay, verdad! Bueno, estás hermoso igual, te da como un toque dramático. ¡Vale, vale! ¿Quieres tomarte algo? ¿Caletita? Sí, por favor, ponme... ponme... no sé, ¿qué te vas a tomar tú? Una Coca-Cola. Pero eso no está calentito, Michelo. ¿O quieres una Coca-Cola caliente? Sí, sí, hay que hacer coño. Un cacaolat. Que sea un cacaolat. Señor. Son bien de fao. ¿Me pone un cacaolat? Lo lamento, pero solo tenemos zarzaparrilla. Hostia. ¿Y eso qué es? Zarzaparrilla. Pues una parrilla. Una parrilla de zarza, ¿no? Ay, Dios mío, Forrest, de verdad, es que estás hermoso. ¿Te gusta? ¿Este guapa? ¡Resalta algo de mis ojos! Sí, sí, te resalta. El rosa te va muy bien con los ojos verdes que me llevas. Sí, 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 estás hermoso. Sí, sí. Y el pintalabio es que pareces un Picasso, ¿eh? Sí, sí. ¡Muchas gracias, princesa! De nada, princesa. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quiere una salsa parrilla? Nos vamos a tomar por culo. Pues no sé. Mejor lo vamos a tomar por culo. A ver si es capaz. Perfecto. Ok. ¿Cómo va a ser que no? ¿Cómo va a ser que no? Bueno, ¿hacemos la cita romántica después? Ok, pero ¿qué cita romántica fuera? ¿Qué quieres tú? De verdad. Bueno, así pintado, así vestido. ¡Conquista tu corazón, Gabriela! ¡Ay! ¡Que estoy in love! ¡In love! Y me estás hablando en idiomas. ¡Yes, yes! ¡Oh, oui, oui! ¡Lleva perfumes! ¡Dada! ¡Estoy enamorado, señorita! ¡Dada! ¡Es con mi escravata! ¡Seleccionada como sujeto! Para mi siguiente misión de enamoramientos. Sí, sí. ¡The Slides! ¡Osten, Nyman, Otten! ¡Berlin, Engasten! Totalmente de acuerdo, si es que las cosas se tienen que decir de verdad. Sí, sí. Y dejarse de tonterías. La verdad es que sí, princesa. Por ejemplo.
¿Cómo me puedo deshacer de esta pelota? Ya la debo no yo. No puedo dejarla. Eso que... La voy a tirar. ¿Ya? ¿Qué voy con...? ¡Dispara! ¡Ojo! Y la pelota... ¡Ah, mira, ya puedo sacar ¡se ha puesto a radio! La pelota ha salido del estadio en un pedazo de home run. The Big Crowd va detrás de ella y parece que va hacia las gradas. La pelota se ha perdido entre el público y le ha dado una mujer embarazada de 8 meses que acaba de tener el niño. Parece ser que es un niño o una niña, es un octopus. Madre mía, qué partido, qué locura, qué afición. La verdad es que sí, Alonso. La verdad es que este tipo de partidos no se ven todos los días. Menudo lanzamiento y menudo brazo el de Michael. Cualquiera diría que estaba en sus mejores años, ¿verdad que sí? Verdad, verdad. Ojalá su mujer pudiera decir lo mismo, pero me la estuve enhebrando ayer hasta las 5 de la mañana. Menos mal que Michael no está escuchando esto, porque se entraría en furia. Bueno, seguramente que con esa mano que tiene se casca unas buenas pajas, seguro. Y que lo digas, eso dice en el vestuario que es como un puto mandril. De tanto cascársela le ha salido hasta pelo en la muñeca. Bueno, eso seguro que le ayuda a mantenerse calentito en invierno. Porque chicos, menudo invierno se viene. Han anunciado lluvias, nieve e incluso granizo. ¿Qué opinas de eso? Vamos a pasar un frío que flipas. Opino que la nieve ha llegado antes de tiempo. Joder, qué rayote me acabo de meter. Oh, mierda, he dejado el micrófono encendido. Espero que no me echen por ello. Ya que estamos, me voy a meter... Disculpadnos unos segundos, pasamos a publicidad. Y ahora bueno, les Michael, informamos... Quítate esa. Desde que tiene usted disponible su nueva Airbus 357 para comprar, Pulse 5 para vender, Pulse 6. No sé qué estoy diciendo, pero me han contratado porque tengo buenos pechos. Soy un poco tonti. ¿Pero qué? Pero tía, ¿qué más dará eso si tú estás en la radio? Siempre dicen que las que contratan para la radio son las más feas, así que perdona que te diga, pero eres más fea que un frigorífico por detrás. A mí toca y no hacer el anuncio. O sea, oí que me han contratado porque se la comió el director. Ah, que no tenía que decir eso. Ay, qué vergüenza. Para. Que soy los pechos, ¿eh? Que no soy los pechos. Ay, por favor. Me quiero morir. ¿Y de verdad es que esta juventud de hoy en día solo piensa en comer pollas y ganar dinero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde va a llegar América? ¿Dónde estaban los jóvenes que luchaban por la patria? Y en vez de tener a jovenzuelas rellenas de plástico. ¡Ay, Dios mío, llévame pronto! Oh, parece, John, que tenemos una retransmisión con un número... encifrado, vamos a escucharla. Hola, soy un T-800 y estoy buscando al hijo de puta de John Connor. Si sabéis dónde está, mandadme su ubicación y lanzaremos misiles intercuánticos, sistemáticos, handepolianos, para destruir la puta humanidad. John Connor debe ser exterminado. Hola, soy el Clip. ¿Estás deseando enviar un misil? Pulsa en este teléfono para enviarlo. 1. A China. 2. A Japón. 3. Al ojete de John Connor. Muchas gracias. Soy Tiki y apareceré en los momentos menos esperados. ¿Cuál era la bocete? ¿Y 5? ¿Qué dijiste? Yo quiero enviar un misil a bocete. Esa opción no está disponible. Pues a Coruña. Yo no sé qué decir. Sé que se... ¡Me explota el cerebro! A mí también. ¡Madre mía! Ay, te cansa, ¿eh? Sí. Dios mío. Menos mal que no has enviado el misil a Londres, mi cielo. Sí. Me creo que voy a ir a cambiar de los paletas. Y ahora que llegamos aquí a capa, no me toco los cojones. Esto es un copo contra mi persona. ¡Hostia!
Tío, llegamos a la ciudad de vuelta y hace buen tiempo. Es que esto es un complot contra mi persona física humana, ¿eh? Que ponga la radio de Pablo Escobar. Es que se escucha regular, si no la pondría. De todas maneras, hacer un momento de relaxing. Uy, perdón. Es que... Ahora sí, de puta madre. Sí, sí. Ay, me puse nerviosa nomás. ¡Mamá, pendeja! ¡Ahorita mismo le vuelvo! ¿Quieres pasar a piso, princesa? No, no tengo ropa yo para cambiarme, ¿no? No me puedo cambiar. No. Pues vaya mierda. No, que ha puesto barra en vez del torno, ha puesto... ¿Qué quieres que entre? La verdad es que la chica... De... ¡Mierda! Bueno, yo creo que me ha escuchado, ¿eh? Es que no sé qué ponerme... ¿Formar Gabriela? ¿Nos ponemos el traje de para la Gabi para conquistarla? ¿O qué ponemos? ¿María? ¿Un pajote? ¿Aló, sí? Ay, por favor, cariño, tengo el chocho envenenado. Oh, oh. Ay, mi cielo, estás hermosa. Muchas gracias, cariño. ¿Qué me dices de esos zapatitos de charol que me llevas? Pues, cariño, ¿qué que me fui tal? A... ¿Qué tipa? O sea, que me fui a la boutique y la guarda de turno. Ah, oh, sí. Con su necesito una talla sí, más. Sí. Una talla más. Con su guarda, eso es lo que te ha tenido que comerte la longaniza de dos en dos, asquerosa. O sea. O sea, de verdad, es que no hay derechos, tía. O sea, estoy viendo cómo te quedan esos pantaloncitos apretados en el trasero. Que voy y te lo voy a agarrar y te voy a decir... todo el trasero, te Michelle, está... ¡Oh, princesa! ¡Se va a quedar aquí a que la cama para siempre! ¿Qué dice? ¡Que se va a quedar aquí a que la cama! ¡Que no se quita! Que no... ¡Mi fe de Cristo! No te estoy entendiendo, mi cielo. ¡Que se me ha quedado el maquillaje en la cara! ¡Que no me lo puedo quitar! Ah. Ah. ¿Quieres que te ayude a quitártelo? A ver qué vas a hacer. Ah, no sé. ¿Cómo te lo puedo quitar? Cuéntame. ¿Tú, a ¿Tú qué sabes cama? De maquillaje? Que te voy a cortar un cueto. Ok, voy. Pero así no te vas a quitar el maquillaje, mi cielo. Bueno, para si no se te tengo, princesa. Ok, cuéntame. Te escucho. Te voy a contar el cuento. Cuando me tiraban a la cama. El cuento de los trecieditos. Eran trecieditos. Okay. Que eran narcotraficantes. Y los trecieditos vivían en una aldea. Un día llegó un lobo feroz. Que se llamaba Palomino Covagaviria. Y llegó la poeta y le dijo: ¿Qué vos, pues? A ver si le viene así como que le rinden cuentas a su patrón y hueputas. Malparidos gonorreas. Que me tiene así como que las bolas llenas. Y otra vez un herocedito dijo: ¡Hija puta! Ah, pues que ahora va a tocar matar a su mamá. A su papá. Sí, sí. A su hermanita, a su abuelita la voy a matar, y su abuelita está muerta, pues la desentierro y se vuelve a matar de un pepazo a la cabeza, hijo de puta. Y entonces, pues, los trecieditos se murieron por sobredosis. ¿Está? ¿Qué pasó en antihistoria? ¿Gabriela? ¿Qué pasó? ¡Ah! Lo mejor va a ser que la vaya a ¡Para centro! Ok, vámonos. ¡Vámonos! Vámonos para el centro porque enseguida va a ser el reinicio. Versión para Disney, sí, es la versión. La versión resumida. De... Dios mío, qué culazo, madre mía, ese culito que yo lo veo. Madre mía, cómo se nota las citadillas. Es que llevo a Cur y hago glúteos. Y ahora mismo me metes una vez y te va para todo el medio. Quiero imaginar ese culazo tirándose un peo.
Y Bullet, gracias por esos 2 medezacos con Twitch Prime. Gracias por suscribirte al canal. Muchísimas gracias por seguir apoyando el streaming. Plesioso. Dice, desde el día que al mundo llegamos. Na, na, na. Con Hattercillo super molón. No hay más que mirar donde otros solo ven. Na, na, na. Yo quiero sacar la mano en plan. De verdad, no, uno no puede sacar. Saco la mano, saco la pelota. ¿Te sigue saliendo la pelota? Sí, porque la lancé, pero pensaba que no se gastaba. ¡Ay, me presentas a tu cerdo! Sí, sí. Sí, sí. ¿Está? ¡Oh, oh, Dios mío! ¡Sargento Cano! ¡Te presento al sargento Cano! ¡Otra carta! ¡Qué robusto! ¡Qué robusto! ¡Madre mía! ¡Mira qué lomo que tiene! Pero vamos a ver. Madre mía, el lomito que tiene. Fuera de aquí podemos hacer unas costillas hermosas y deliciosas, ¿sí? ¿Qué pasa, sargento Cano? Que de aquí podemos hacer unas buenas costillas, digo. ¿Cómo? Que no me puedo levantar, espera. Mira, Skies, no puedo hacer las flexiones ahora. Me voy a quedar atascada ahí. ¿Te gusta, sargento Cano? Pero te me las guardo, ¿eh? Que tiene un culazo, sí. ¿A ti te gusta? Sí, sí. Oye, por cierto, ¿volviste a hablar con Ivy? Porque me da gracia la zorra, ¿eh? La verdad que no. No la voy a matar después de la ciudad, pero como la voy a matar. Pues yo también. Porque ¿qué se cree que te puede comprar un cerdito y luego pobre sargento Cano que se pone ahí a atropellarlo? En me fin. Compré una pistola. ¿Una pistola? De Ciudad Real, Kaiden. ¿Y eres letal? Lanza disparos inútiles. ¡Que destruyeron esta ciudad en un milisegundo! ¿Y qué coño es un disparo de endocrino? ¿El endocrino no es un médico, Forrest? ¡De neutrinos! ¡Ah, neutrino! ¡Hola, Ladita, guapísima! Te había imaginado una pistola que lanzaba doctores. El neutrino es un heredito cuántico sistemático que dona la exploradora lo inventa. Y es una cosa magnífica de magnificencias, de cosa de los superhéroes. ¡Oh, Dios mío! O sea que tu pistola es de superhéroes. Maravilloso. Sí, sí. Había una vez... Me pregunto si eres... Ajá. Sí. Una doctora de ciencias que se llamaba Labita. Estaba muy buena. ¿Sí? Y tenía unas pechas urgentes. ¿Así? ¡Y ella inventó la neutrina! ¿Así? Dios mío, esa Labita tiene que ser muy inteligente. ¡Yo mira, estoy tirada! Pobre, de verdad, ¿eh? Pues te voy a decir, me voy a empezar a tirar yo gente también, ¿eh? ¡Me la estaba tirando, me la estaba! Menos tiempo de bares. De verdad, ¿eh? No, aquí igualdad, Fore, aquí igualdad. Perdona. Si tú te tiras a gente, yo también me la tengo que tirar, coño. Perdona. Que no me pidas perdón, solo te estoy pidiendo igualdad. Si tú te tiras a alguien, me lo tiro yo, o sea, a la misma persona no, claro. Pero si tú te tiras a alguien, yo tengo que poder tirarme a otra persona. Vale, vale. Pero nos queremos ¿sí? igualmente. Ah, sí, por supuesto. Vale, vale. ¿Hacemos trato? Sí, sí. Hola, mellidos. A ver, júntame la puntita ahí. Me bajo los pantalones. No, que hace frío. Vale, vale. Lo que sí que tenemos que hacer es quitarte ese maquillaje fuera, que estás un poco raro. Es que de verdad, no me termino de acostumbrar a verte. Yo tampoco. Vamos a cambiarlo. Estás hermoso y a la vez muy feo, Fork.
pero dile al cerrito que se suba, ¿sí? A ver, agente Cano, súbase al coche, súbase al autónomas. ¡Sargento, súbete! ¡Ay, mi madre! ¿Pero esto qué es? ¿No vienes aquí, pobre? ¡Yo no veo afuera! Yo lo veo, se ha quedado en el taxi. ¿Dónde lo ves tú? ¡Se ha quedado en el taxi! Sí, ¿no? Sí. Se ha quedado trambólico el cerdo, ¿eh? Se ha quedado ultra bugueado. Con lo bien que te queda la gabardina esa, lo sensual que te hace la silueta, Michelo. Muchas gracias. Y Javi, me gusta mucho más. Y Fico, sí, Fi. Que no me meto. Y aunque estemos solos. Podemos buscar. Podemos buscar. Y así encontrar. Y así encontrar. Nuestro gran legado. Nuestro gran legado. En el ciclo. El ciclo sin fin. What you know, chingo, what you know. ¿Me dejó la morafita, princesa? La verdad es que te favorece mucho, o sea. ¿Así está bien, princesa? A ver, espera, que te mire de cerca. A ver, mírame. ¿Pero por qué te has teñido las cejas de pelirrojo, mi cielo? Bueno, no sé. Pues te hacen juego con los pintalabios. ¡Hostia! ¡Sí que... ¡Joder! ¡Sí que este es una locura! ¡Que te estaba mirando muy de cerca, coño! ¿Así mejor? Ya está. A ver, no vuelvas a cambiarte, que me asusté nomás. A ver, mírame. Pero... ¡Cookie! Sí, bueno, esto, tu cara normal. ¿Cookie? Está bien así, sí. Bueno, a ver, esas cejas no te pegan nada con el pelo, pero está bien. Está bien. No, Anebol, yo me quedo aquí al Inen, dice. ¡Vámonos, princesa! Sí, Arnau, tenemos un montón de peña, tío, por aquí. Pues, ¿sabes a quién he conocido? ¿A quién, princesa? A una chica hermosa. ¿A quién? Pues es una chica que es así, que tiene como un acento muy especial y se llama Marumar. ¡Maripiri! ¿Qué? Tenemos... No, Maripiri, ¿quién coño es esa? ¿Quién es Maripiri? Yo te estoy hablando de Marumar. Es una chica linda, con un pelazo rubio que lo llega muy largo. Dios mío, pobre, es que la verdad. ¡Qué mamacita! ¡Oh! ¡Qué mamacita! ¡Es mamazota! Pero mamazota. De sus caderas. Ay, contra la pared. Traca, 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 traca. Y diría, para, me hace daño. Pero no, padre, claro, coño. Porque la tiene muy grande. Y yo, traca, traca, traca. Y ahora no me dice, ¿pero la conoces tú también o solo la conozco yo? ¿Por qué esto qué? Lo que sí, es rubia. Digo, no, oye, no, señorita. ¿Qué dice? Ahora sí, ¿me repitas? Menuda mamazota. Bueno, princesa. ¿Nos vemos ahora o qué? ¿Así? ¿A qué ciudad vas? No lo sé. ¿A la 2? Ok. Mati. ¿Sabes por qué la 2? ¿Por qué? Porque tú y yo somos dos. ¿Has visto las mates? Sí, joder, si es que soy una puta estrella de las mates, Dios mío, y qué maravilloso. ¿Has visto? ¿Se sumar? Tengo estudio, Fore. ¿Estás impresionado? Sí, sí. Ajá. Venga, nos vemos luego en la 2. Hostia. Hombre, adiós. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa, Fore? ¡Hola, Tofu!
¿Princesa? ¿Qué tal te va, ¿Qué tal te va, Forest? ¿Qué tal van las deudas con la policía? No, yo no tengo deudas. Sí, vaya, soy bueno. ¿El gnomo del jardín perdido? ¿Y tú qué eres? Una quinceañera venía más con esa chupa de mierda. ¿Qué te crees, hipotate? ¿Qué has dicho de la chupa? ¿Qué acabas de decir? ¿Por ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho de la chupa? ¿Qué soy de una secta? ¿De Betasas o qué? Sí, sí, nos gusta cortar el huevo a la gente. Apártate un momentito. Pobre, cállate. Sí, sí, mejor me voy a apartar. Espera, es que si voy a la cabeza. Ay, pero vamos a ver, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta. ¿Cómo que la chupa es una mía? Ya basta, se acabó. Se acabó. Está, haya paz y amor, ¿sí? Pero se separa. Vamos a tomar un poquito de fibra. Vamos, fuera. Con lo que quieras, menos con la chupa. Ya lo siento, ¿eh? No te preocupes, Cam. Ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? ¡Hostia! Así que el seguro te pagó... ¡Hijos de puta! El seguro te pagó la reparación del coche después del incendio. ¡Mate a Pilar! ¡Ah, Dios! Vamos... Pero, pobre tío... ¡Voy a comprar un goro! ¡Pues no tengo ni dinero! ¡Madre! ¿Qué te dejo? ¡Mari, mari! ¡Madre! ¿Cuánto cuesta un cono? ¡Mir! No, pues mil no tengo. Pues bueno, 10. Ok. Sí, sí. What a difference. Oh, ven para acá. Oh, amazing. Te voy a dar la paguita. Amazing girl. Oh, sí. Oh. Los dineros. Oh, nice Saturday. I love it, America. Oh, yes. Come on, make America great again. Sí, vamos a tomarnos una tacita de té. Vale. ¡Vamos! Ya lo tiene guardado en favoritos. No, es que esa es seguida la lista. Por eso me lo puse su día. Ah, ok. No le busqué. Sí, la verdad es que te hace una silueta bien, ¿eh? Muchas gracias. Sí. ¡Vámonos! A nuestro sitio, que te voy a llevar de viaje. Uy, ay, Dios mío, Forest, de verdad, por favor. ¡El caso como a los está boteos, hijos de puta! Deja de chocarte nomás, ¿eh? Espérate, ya basta. Que le voy a decir cuatro cosas a los boteros. Forest, que yo quiero hacer negocio con ellos, por favor. Da igual. Cuando os casé de bota de triciclo, podéis usar la bici con ruedines, hijos de puta. Pasa de él. Ay, por el... Por el... ¿Qué está Marcelino? Vámonos. Marcelino. ¿Papá? Hostia. Hola. Pues lo llevamos. ¿Qué tal, hermoso? ¡Ay, qué puta viejo de coche! Ay, Dios mío. Marcelino está bien. ¡Hostia! ¡Vamos, subirse! ¡Súbete, Marcelino! ¿Qué hacéis por aquí? ¡Porque nos vamos de excursión, hija! ¡Hostia! Yo no sabía nada. ¡Yo tampoco! Pero bueno, esa mujer busca la muerte. Esa es lo que gira. Es una princesa pitada de la justicia. De la justicia enfurecida. Tiene el virus. El virus de las petardas. Sí, sí. ¿Qué tal estás, Marcelino? ¿Cómo te fue? Pues bien, es que el otro día echamos una carrera allí en. Bueno, una carrera. Un rally de destrucción en. De destrucción de destrucciones. En el casino. Sí, sí. ¿De qué te ríes? ¡Mira! Oye, Fore, pues habla como tú, ¿eh? Sí, sí. Es que mi hija... Marcelino, dile que ganó la competición. Dile lo que hizo tu padre. ¿Te moriste? ¡No, yo gané la competición! No, te moriste. Menudo pringao, madre mía. ¡Que no queda ni ya!
No gané yo. ¡Mentira! ¿Verdad? Pues te cobro. ¿Quién ganó, Marcelino, tú? ¿Con lengua? ¡Qué miedo! ¡Es aquí abajo! Bueno, esto es un secuestro. Marcelino, dame tu dinero. No, es broma. Vale. A tomar el sol. Tengo tres. No le digas eso, que es en la gatiba. Luther Games, que después de Twitch Prime. ¡Pues coño, me han escapado! Vale. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Qué bonito, ¿eh? Una forma muy simple de bajar. Si morino por aquí. Sí, sí. ¡Ay! Dios mío, que a mí esta cosa me da mucho vértigo. ¿Marcelino? ¡Está en el escenario! Pero que no le... Ahí está, que no le veía. Luther Games, Lupa, muchas gracias por esos Twitch Prime. Gracias. Se viene CK de Forest, si no, sobre. Yo creo que me la voy a pegar, pero bien bárbara. O sea, me la voy a pegar, madre pero de mía, los... qué cono. Madre mía, qué culotino. Yo quiero mirar el espejo. ¡Ah, mai! ¡Ya le tengo el cómo gastáis la dinerita, no! ¡Chao! Es que con ese color de pintalabios que te has puesto tan diferente. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío, Fore, está bien! Sí, sí. Chadas, por favor. ¡Marcelino, cuidado! ¡Dios mío! Soy un ninja. O sea, no, por eso va de verde, como una tortuga aquí, ninja. ¡Princesa! Sí. Yo no hay pumas. Aquí, Marcelino. Yo aquí no hay pumas. Voy a estar con esa mal canción de mierda metida en el cerebro hasta el infinito, ¿eh? ¿Qué va a haber CK de quién, pero...? ¿A dónde va? Por aquí no se puede. Yo el otro día subí por aquí. ¿Qué sitio más bueno y escondido para esconder cadáveres? Pumas acuáticos. De toda la vida. ¿Qué es eso de esconder cadáveres? ¿Qué clase de práctica se...? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que me mato! ¡Vamos, vamos! Menuda excursión. ¡Marcelino! Menuda excursión, me estaba esperando tú. Me voy a caer por la esta, vamos. Ahora sacamos a Cano, Rabanito, no te preocupes, que Cano saldrá. ¡Pues me he quedado solo! ¡Chicos! ¿A dónde estáis? Así, así se te va a curar. Se te curará prontito, ya verás. Ahí está. ¿Me das un besito? ¡Me está poniendo la cuerda con mi hija! ¡La mía! Hostia, pillado sin fragante, ¿eh? Que te vas a caer, que está rebaladizo. Que me caigo yo. Que está rebaladizo esto. ¿Qué he visto con mi hijo? ¡Me está haciendo infiel, Gabriela! Pero tú eres tonto. ¿Qué dices? Anda, ven aquí. Yo no puedo vivir sabiendo esas cosas. ¿Qué cosas? Pero si tú se las chupa un negro desgraciado, ¿qué me está contando? Pues está bien, mira. Tienes la de perder aquí. Anda, venga, vámonos. Cacho idiota. No me ha gustado el sitio robático. Puto jefe de Winnie. A mí sí. Me ha gustado, pero ¿qué haces haciendo como que te vas a tirar al agua, hombre? ¿Quieres tirarte al agua? ¿Que te vas a estropear ese conjuntito que te me traes puesto? ¿Te gusta, princesa? Sí, está muy guapo. Es que quería aprovechar esta situación. ¡Ay, que me he perdido! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Vaya por Dios! ¿Qué pasó? ¡Vete a pescar un par de carpas!
Un momento. Vale. Ahora que estamos tú y yo a solas, tejido un poema. ¿Ah, sí? ¿Qué dice pues, el poema ese? Pues que te hago taxis. ¿Es lo que dice? Y tengo taxis y estamos en el culo del mundo. Ah, ahí está. Ay, señor. Ahí está. Otra que me tiro de dos narices. ¡Vamos, que tengo taxis! Sí. ¡Venga, que tengo taxis! Ok, vámonos. ¡Vamos, Marcelina! Joder, se me ha olvidado. Quitarme lo del taxi, tío. Bueno. Ahí va. Pero no te has quitado. Creo que sí. ¡Oh, vaya excursión! ¡Cuánta niebla! Parece esto silencio. ¡Ay! ¿Se la ha pegado? No me jodas. ¡Vamos, vamos! Vale. ¡Vamos! ¡Au, Dios mío! ¡Vaya hostia que me pegué! ¡Ay, mía! ¿Dónde me he dejado? Dios mío, parecemos aquí gacela, cabra en el monte. No llegamos al taxi ni de coña. Tengo taxis. Aquí van los tres increíbles, corriendo hacia su nueva aventura. ¿Qué les deparará el futuro? Lo sabremos en el próximo capítulo.